Vamos a hacer una receta quizás un poco brutal, porque voy a cocinar todo sobre esta chapa acá en la cocina económica. Voy a quemar una papa aplastada, le voy a sacar una parte del bife ancho y angosto al capón y vamos a ponerle distintas sazones. Voy a poner un par de papas a hervir, yo ya tengo algunas hervidas, y esto lo voy a hacer primero porque para que la papa reciba todo el cariño del calor, tiene que ser lento, ¿eh? No tiene que ser apurado. Entonces lo que voy a hacer es poner un poquitito de aceite de oliva en esta parte de la plancha, que está más fría. Voy a hacer después resbalar mi papa por ahí. Una papa hervida, con cáscara, ¿eh? No tiene nada más que un hervor con sal. Y lo que voy a hacer es con la mano, la voy a aplastar, ¿eh? Despacito. Esta receta nos ha acompañado en innumerables cocinadas. ¿Eh? ¿Ven cómo queda? Aplastada, literalmente. La corro bien despacito, la aceito. Y ahora la voy a mudar despacito ahí, a esa parte de la plancha, para que se vaya haciendo muy suavemente y que forme la costra que quiero. Es muy importante la paciencia en esta receta, porque esta sencillez tiene un lenguaje, y el lenguaje es que no haya apuro. Con eso quiero decir de que este primer contacto, como el que les he dicho otras veces, que hace la papa sobre la plancha, es muy importante no perderlo. Vamos a mudarnos acá a trabajar con la bestia y le vamos a dar un poquito de cariño. Lo que voy a hacer es sacarle todo el bife, ¿eh? Entonces lo que hago primero es sentir el costillar, la espina dorsal del animal, y voy a cortar hacia los dos costados, ¿eh? Ahí está. Y trato de mantenerme bien, bien cerca del hueso para no perder nada de carne, ¿eh? Ahí lo tenemos. El ancho, acá, el bife ancho con la tapa, que es una de las partes más tiernas y más ricas de cualquier animal, y el resto del bife. Ahora esto lo voy a degrasar. Pero antes voy a llevarme a este señor a otro lado. He sacado el capón y me voy a dedicar ahora a limpiar mi bife, que le voy a sacar toda la piel para quedarme solamente con la carne, ¿eh? Estabas en mí, estabas aquí, estabas como dueña de mis ganas. Estabas donde estabas, yo estaba como estaba, porque con tu cariño me inspiraba. Le voy a golpear un poco. Se llama bife aplastado, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer ahora es marinarlo, una marinada corta. Tengo acá unos limones que herví, ¿eh? Los herví durante 3 horas enteros con todo adentro. Y fíjense en lo que voy a hacer. Los parto por la mitad con la mano. Lo abro y con un cuchillo, con cuidado, voy raspando toda la pulpa y toda la parte blanca, ¿eh? Es básicamente un confit de limón. Y lo que quiero es la cáscara bien amarilla, ese último pedacito, que es el que tiene todo el gusto. Y eso lo voy a usar, ya van a ver cómo, para marinar mi cordero. Ahí está. Esto lo pueden hacer con antelación. Yo inclusive siempre tengo un poco de confí en la heladera guardado así con aceite de oliva, ¿eh? Cortado en pedacitos con la mano. Nunca lo corten con cuchillo, que esas prolijidades, bueno, al menos a mí no me gustan. Me gustan las cosas rotas con las manos. Voy a traer otra tablita que tengo para mi marinada. ¿Qué voy a poner? Un poquito de aceite de oliva.
y la carne, ¿eh? Es una marinada corta. Ahí está. Le voy a poner pedazos de limón, de confit de limón. Así. Le voy a poner un poco de tomillo fresco, deshojado, solamente de un lado, ¿eh? Solamente de un lado. Y le voy a poner también unas láminas de ajo. Échale sal a la vida, échale rumba y danzón, pero por Dios no te olvides que el candombe es nuestro amor. Nuestro otro invitado hoy son las amadas y queridas endivias del sur. Y digo del sur porque la endivia se da muy bien y mejor en el sur con el frío. Y lo que voy a hacer es cortar una endivia en cuatro, así. Y la voy a poner ya en la plancha, ¿eh? Un poquito de manteca para ella porque es un poco más femenina. Ahí está, buscamos que la manteca... Hacemos una especie de pileta para que la manteca no se escape. Y las empezamos a quemar ahí. Es un buen momento para hablar de nuestra identidad gastronómica. Siempre pensé que si hacía otra vez un programa de televisión, iba a decir que me parecía muy importante que en todos los restaurantes de la Argentina hagamos algún plato que tenga que ver con nuestra identidad regional o nacional. Y no es por nacionalista, pero en este momento en que la Argentina tiene tanto turismo, le estoy agregando un poquito de azúcar a las endivias, sé que es importante, porque las quiero quemar con un poquitito de azúcar. En este momento que la Argentina tiene tanto turismo, tantos extranjeros, mismo si hay algunos restaurantes que tienen cocinas de otros países, cocinas étnicas, me parece que es lindo que haya siempre uno o dos platos nuestros. Como, qué sé yo, una empanada. Y sí, ustedes pensarán en una empanada, qué aburrido, pero ustedes no se imaginan lo difícil que es hacer una buena empanada. Las papas ya tienen unos buenos minutos y ahora sí las voy a hojear. ¡Ah, qué belleza! Parece una novia nueva, esa que se casó una sola vez. Está muy linda, está calentita por arriba y vamos a empezar a cocinar ya nuestro cordero. Le voy a poner un poco de sal gruesa, preferiblemente sal de mar. Ustedes saben que las buenas sales hay italianas. Acá en la Argentina ya seguramente algún artesano empezará a hacerlo. En Francia cosechan la sal ciertas mañanas en algunas playas con pinzas de cejas. Y son muy caras porque hay días que la humedad está perfecta y en la bajante la sal la cosechan con los granitos y esa es la mejor sal, la sal de mar, la fleur du sel, ¿eh? Y cuesta muy caro, hay unos potecitos chiquititos así, muy lindos, y uno usa eso solamente para terminar cosas como yo hice recién, ¿eh? Ahí está. Bueno, le vamos a dar un poquitito de pasión, de calor a nuestro cordero, que está lindísimo, ¿eh? Es un abanderado de la Patagonia este cordero. Muy, muy, muy lindo. Lo voy a levantar con mucho cuidado, estirándolo hasta despegarlo. Y lo voy a dar vuelta rápidamente porque quiero tratar de que queden pegados lo más posibles todos esos ajos y limones, ¿eh? Ahí está. Y otra vez, ese primer contacto es el contacto del respeto, de la espera. No se apuren, déjenlo que se cocine, dejen que se queme un poquitito, que es lo que queremos. Las endivias ya están tomando un poquito de color. Las vamos a mirar también. Yo no sé si vieron alguna vez ustedes una receta más romántica que esta. Me parece difícil que exista, ¿eh? Una plancha calentita, a leña, unas endivias que se queman allí con un poquito de azúcar y manteca. ¿Eh? Miren qué color tenemos. Una papa andina, esa papa nuestra. Ya que estamos en el sur, aprovecho para decir de que en Trevelín, en esta misma provincia, en Chubut, hay unas papas
maravillosas, que tienen que ver con el clima, con la altura y demás. Todas las verduras de altura tienen más gusto que las del llano, ¿eh? Quiero decir, en Mendoza también, por ejemplo, las papas y los choclos, que se cosechan a 800, a 1000 metros, tienen un sabor muy especial porque tienen ese calor del día con la pasión del sol y durante la noche la fresca, que le da todo ese carácter que queremos sentir cuando comemos. ¡Ajá! Me parece que está de muy buen humor este corderito. Lo veo muy bien. Ahí está. Y lo vamos a dar vuelta. Ahí está. Se ve bien el color de ese limón quemadito. Es lo que me gusta. Ahí está. Y esto es la cocina del instante, como se llamó mi primer libro de cocina, la cocina del último instante. Que no quiere decir de cocinar en un momento, sino de cocinar todo en el último instante y que lleve rápidamente a la mesa. El último toque que le vamos a dar a las endivias es un poquito de el mejor vinagre de vino tinto, ¿eh? Vamos a desglasar un poquitito acá con un poco de vinagre. Y ustedes saben que el vinagre, el buen vinagre, se hace con mucho cuidado. Nace a partir de una madre, que es un hongo, que está en el fondo de una damajuana grande. Se conserva en la oscuridad, es muy importante conservarlo en la oscuridad. Y bueno, a mí hace unos años una familia italiana, de origen italiano, me regaló una madre, un pedazo de una madre que todavía conservo. Y cada vez que me queda un restito de vino, blanco, tinto, champagne, le voy echando y le voy echando, y ese vinagre es una delicia, ¿eh? Vamos a dar vuelta otra vez nuestras endivias, a ver cómo están. La papa está espléndida, ¿eh? Uy, cómo está esa papa. Qué delicia. Vamos a dar la vuelta muy despacito. Vamos a repasar toda esta receta, esta deliciosa receta. Una vez que llegué acá, le saqué todo el bife, el ancho y el angosto al capón. Le saqué bien la grasa, lo golpeé y estos limones que se hacen en confit, como les dije, los hervimos durante 3 horas, los abrimos y después le sacamos toda la pulpa y toda la parte blanca y los guardamos así en aceite de oliva. Los pueden guardar semanas así en la heladera. Entonces, al bife le pegué pedacitos de cáscara de limón, filetes de ajo, tomillo y en el último instante, antes de ir a la mesa, un poquito de sal gruesa, que si es flor de sal, mejor, que es un poco lo que les conté. Como el bife ya está, lo vamos a poner ya en nuestra fuente. Ahí está. La papa fue la que empezamos a cocinar primero porque queríamos esta costra, ¿eh? ¿Ven? Se escucha ese ruido, ¿eh? Ven que la parto un poquitito así. Miren qué linda queda. Ahora la voy a reventar un poco en el plato para que vean cómo queda. Y entonces lo que queremos es que ese primer contacto de la papa, así quiero las endivias, perdón, ¿eh? Así las quiero, bien quemaditas, ¿ven? Están bárbaras. Ese primer contacto de la papa es el que no debemos tocar para lograr ese crocante, ¿eh? La tenemos que dejar sin moverla con paciencia, porque si no la vamos a romper y no vamos a lograr de que la papa resbale sobre la plancha. Esto, por supuesto, si no tienen una cocina económica, la pueden hacer sobre una sartén de hierro negra, sobre una cacerola de hierro fundido, en fin, sobre cualquier chapa de hierro bien quemada. Thank you.
que me gusta hacer con la papa es esto, ¿ven? La aprieto. Ahí está. Y la reviento un poco más. Para que ella muestre todas sus bellezas como una novia otra vez. Pero las novias son un poco aburridas. Yo siempre digo que no hay nada más aburrido que una novia vestida de blanco. Se pinta de más, se peina de más. Generalmente las novias el día que se casan están horribles. Son mucho más lindas al día siguiente, después de la torta, después de los 1500 besos que le dieron. Princesa dormida, yo bajo a por algo de comer. Yo he casado tantas novias y me parecen tan aburridas. Ahí está. Bueno, pero esto no, miren qué novia tenemos acá, ¿eh? Una delicia. Ya ha puesto la mesa, la cama es el mantel. Entonces, las endivias quemadas con el vinagre, muy importante vinagre de vino tinto, porque se forma como un glaseado allí, ¿eh? Entre la endivia, el azúcar y las hojas y demás. Y después la papa. Bueno, voy a probar esto y lo voy a acompañar con un tintillo de sol mendocino, ¿eh? Este vino que también forma parte de nuestra cultura y que hoy en día es más importante que la cocina argentina. Gracias a este vino, la Argentina hoy tiene un lugar en el mundo y nuestra cocina también, porque el periodismo, que tiene tanto interés en la calidad de nuestros vinos, por eso mismo vienen a la Argentina, prueban nuestros vinos y miran nuestra cocina también. Así que vamos a mirar primero el color. El fin del mundo, el sur del sur. La verdad es que está rico. Yo creo que cuando se toma un vino hay que decir, ¿está rico, está feo o está más o menos? Esos que dicen, ah, tenía un gustito a casis y un fondito de pimienta y además había un poquito de morrón y de minerales. Yo no creo en eso. Bueno, malo o no lo tomo. Voy a comer un poco de esto. Voy a buscar acá mi tenedor de gargantúa. Y voy a disfrutar de este corderito. Vamos a hacer un corte acá, en el medio. Miren cómo está eso, Rosadito. Maravilloso. Entonces, el limón y el cordero. Delicioso. Las endivias todavía crocantes adentro, las sentí al cortar. Buenísimo. Y bueno, la papa, la más bella de todas. Una buena combinación, sencilla, no hay nada que lo tape. Cordero golpeado, endivias quemadas con vinagre y una papa aplastada. Los espero en la Patagonia en nuestro próximo programa de Fuegos. Gracias. Mi voz, esta hermosa canción que nació de mi tambor. Ni lo que me interesa es ser chico candombe. Ni lo que me interesa es ser piano y retumbe. Ni lo que me interesa es ser palo y repique. A veces pienso que el oficio del cocinero es irremediablemente la sencillez, porque así, en el silencio de su cuchillo, encuentra sustento su romance y andar. Admiro la elegancia de la civilidad del hombre sencillo. Su voz está sustenta en el descampado, en la fragilidad de una posible verdad y en el recuerdo de un niño que lo habita. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiera. Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com. En un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
capricho del sol.